Mamita. Ay, me esperaba un momentito. Sí. Ya te doy, Lucas. Es esto. Controla bien que son 7 de vuelto, ¿eh? Bien. Hola. ¿Cómo estás? ¿Está todo? Sí, acá está el ticket. Bárbaro. Mañana no vengas, ¿eh? Porque no creo que abras. Oh, gracias. No. Chao. Chao. Buen día, Hanna. Ya sé, 2 kilos de manzanas verdes y 1 de manzana roja. ¿Ya se va al campo a ver la soja? Ese que no tiene problema. ¡Ladrón! Yo no soy eso, señora. ¡Apure! Dale, vamos.
Lindo chico. Un poco salvaje, ¿no? Por favor, esto llévelo al ballet. Esto necesita aceite. Coma. Come lo que hay. Vení, Octavio. Tomá, comé, hijo. Quiero una hoja. ¡Mamá! ¡Un lobo! Mamá. ¿Querés que te compre la leche? Tengo moneda. Sí. Ah. No, esto es de él. ¿Sabés qué quiere? Que le traiga cigarrillo. ¡Dale, agarrá! Mirá lo que trajo. ¿Qué haces? ¿Tomaste algo? Hiciste los deberes, ¿no?
hace? ¡Es un pantano! ¡Para eso hay cepillo y balde! Acá tienes tu cepillo. Compré otro, ahí está la lista. La tapa. Aceite. Dice sigue. Mira, nene, esto lo que le falta es aceite. Tenés no, que no, buscar... dejala, a mí me gusta así. Bueno, después se te rompe. ¿No querés que te haga un mandadito? Mandadito, hasta ahora, anda a la escuela, rajá, mirá, rajá. Yo te voy a dar mandadito. Y por favor, pónganse las pilas, porque si no se van a llevar todo puesta la materia. Tenemos un montón de temas todavía y tienen que entrar todos en el poco tiempo que nos queda. Hoy vimos Primera Guerra Mundial, la clase próxima veremos Segunda Guerra Mundial. Y quiero que empiecen a investigar en la biblioteca. Ahí van a ver que hay libros. ¿Saben lo que son los libros? Sí. ¿Y por qué no los usan? ¿Por qué no van a la biblioteca, investigan, toman nota? A ver si hacen ese hábito. ¿Sí? Lucas, ¿estás bien? A ver acá, que están ahí charlando, ¿ya tomaron nota de todo lo que está en el pizarrón? Bueno, no pierdan ningún detalle porque lo que se da hoy no se repite, ¿eh? La clase que viene, ya les dije, tenemos tema nuevo, Segunda Guerra, y después vamos a continuar con la Organización de las Naciones Unidas. Cuando yo decida, ustedes se van a entregar. Nein. No voy a vivir a Buenos Aires. Nein. ¿Y qué pasa con el campo? Nein. Scheiße. ¿Otra vez con los chinos? ¿Usted no quiere su país? Lléveselo, no quiero eso. Tú me calmas. Galletitas adentro. Gracias. Mira, disculpa que te las di acá, pero si no iban a quedar en el auto todo el día las bolsas. La próxima, si querés, te las puedo alcanzar. No, no, está bien. Chao. Chao, gracias. ¡Nene! Mire, que yo no quiero problemas. Lo que pasó el otro día en la feria... No, 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 nada de eso. Quiero que me cambie las bolsas. ¿Qué? Sí, quiero que me cambie las bolsas. La vieja no quiere que compren lo de los chinos.
porque me conoce las bolsas. Estuviste bien en la feria. La dejaste muda, la vieja. ¿Y me las cambiás o no me las cambiás? ¿El comprobante? En una de las bolsas. ¿No está? Se habrá caído. ¿Atiendo? No, son mis sobrinos. Quieren que venga todo. Pero puede ser mi hija. Quedó en traerme a mi nieto. ¿Su nieto? ¿Acá? No, a mi casa. Llegan mis sobrinos. ¿Está bien? Mamá. Mamá, todo. Cara a la leche. Fina la profe. No te la estás enamorando, ¿no? Te cuida tanto. No, teta, ahora no. Esa es la vieja alemana. Bueno,
Señora, no pasó nada. No se asuste. Yo no me asusto. ¿Qué pasó? Travesura de chicos. Trabajen toda la bibliografía, pero especialmente este autor, y quiero que vayan a la biblioteca, quiero que investiguen. Bueno, y lo más importante entonces es que ustedes investiguen. ¿Tuya? Sí. Vengo a pedirle disculpas por lo de anoche. Lo que pasa con mis amigos. No, no voy a avisar a la policía. Pero vas a tener que pagar por el daño. Rompieron macetas, destrozaron plantas. Yo no puedo pagarle, no tengo plata. Con trabajo se paga el daño. En la policía no te van a dar trabajo. Está pinchada. Qué pena. Está bien, nene. ¿Sabés qué pasó? Te la desinflaron. Yo te lo dije. ¿No vas a la escuela hoy? No tenemos clase. ¿Paro? No, perfeccionamiento docente. Mira vos. Bueno, pasate a la tarde que tengo que limpiar el galpón. No puedo en la tarde. Tengo que hacer mandado. ¿Mandado? Sí, me contrató la vieja alemana y paga bien. Así que te contrató la alemana. Mira vos. Bueno, pasá cuando tengas tiempo, entonces. Bueno. Chao. Chao, chis. ¿Sí? No. Se fue a caminar en el auto. A andar en el auto. ¿Hola? ¿Hola? Qué maleducado. No son alemanes. Pero son sus sobrinos. Eran sobrinos. Sobrinos de mi marido. ¿Dónde está la foto de mi marido? No empiece a pelear de nuevo.
pusiera dentro del cajón. Ahí la tiene. Alzheimer. Alzheimer. Y mañana venía a las 5. Listo. Pero a las 5 en punto. Mirá que a ella le gusta que sean puntual. ¿Qué mira? Mamá, te va a matar. Tenía que comprar el puesto para el farol. ¿Qué? Si hago todo yo en casa. ¿Qué todo? Si hago todo. Vos nunca estás. Dejate de joder, ¿querés? ¡Dale! ¡Métele, querés! Aber doch der große Teil war doch stolz darauf, wenn ich an die Geschäftsleute und alles denke. Sie waren mal stolz darauf. Und wenn sie nicht stolz waren, dann haben sie sich was versprochen, dass sie an die Macht gekommen ist. There were a few stormtroopers. Du besitzen! Ich habe dir eines zu erklären. Die Herren haben ganz recht. Wir sind intolerant. Ich habe mir ein Ziel gestellt, nämlich die 30 Parteien aus Deutschland hinauszufegen. Uno de los aspectos más significativos de la perversión ideológica nazi fue su carácter racista, que condujo al régimen hitleriano a la persecución, sometimiento, esclavización y genocidio de pueblos considerados inferiores, judíos, gitanos, eslavos, etc.
La perfecta planificación para la sistemática eliminación física de millones de personas fue un elemento nuevo en la inmoralidad intrínseca de la guerra. La persecución racial... ¡Lucas! ¡Lucas! ¿Me vas a traer para el martes una monografía acerca de la vida de Hitler? ¿Qué hizo y qué no hizo? Vas a ir, Lucas, a la biblioteca y me vas a traer una lista completa de toda la bibliografía que consultaste. Y andá y lavate la cara. Mujer, va a explotar todo. Usted no sabe usar gas. ¿Qué falta manteca? ¿Estudias mucho? Sobre un tal Hitler. ¿Sobre Hitler? Sí, sobre Hitler. ¿Qué? Curioso. ¡Atiendo! ¡Nine! ¡Nine! ¡Nine es no! Todo el día repite nine, nine. Nene,
¿Siempre comes así vos? Hasta Irma. ¿Eh? En lo más pobre va a tirar al suelo, gatito. Ahí nomás. ¿Qué lindo? Con esta manito lleva el avioncito. Allá. Ahí está, ahí. Hasta el gatito lleva. Qué lindo. Qué bobo este. Señora, yo ya me voy. ¿Necesita algo más? Acá. Estaba descansando. ¿Cómo? No. No, nada. Límpiate los pies antes de entrar. ¿Cómo anda ese trabajo sobre Hitler? Todavía no empecé. Padre, ¿saben que estás acá? ¿Qué tenés ahí? A lo mejor te puedo ayudar. Tengo que leer esto. Y esto. ¿Y esto? ¿Eso es todo lo que escribiste? Dale, dale, dale. ¡Ay, Dios! Bueno. ¡Ay, Dios! ¡Dale más, vos! ¡Dale más! ¡Ya! ¡Cuida a tu hermano, vos! ¡Ayuda a tu hermano con los hijos!
alles verloren. So ein Schwindel. Unglaublich, sowas zu schreiben. Son las 12. El diario tiene que venir temprano. Frau Hanna. Ja? Ich bin die Journalistin, Frau Hanna. Frau Hanna ist nicht zu Hause. Dafür sprechen Sie aber ganz gut Deutsch als Putzfrau. Frau Hanna, ich wollte nur ganz kurz mit Ihnen etwas besprechen, ein paar Erinnerungen. Ich habe Besuch, ich habe keine Zeit. La bandeja. El horno me encargo yo. No lo toque. ¿Llamados? Sí, de sus sobrinos. Y de la periodista. La va a tener que atender, ¿eh? Eso es asunto mío. Señora, yo ya me voy. ¿Necesita algo más? Ay.
lo trajiste vos? ¿Sos fino ahora? ¿No te limpiamos con papel de diario? Anda a cuidar a tu hermano, que no para de toser. Ich sag mal, 5, 6, 7 Jahre lang gefordert haben und auch immer gesagt haben, und wir kriegen die Macht. Und den Tag haben wir erreicht. Ja, ein stolzes Gefühl. Die NSDAP ist an der Macht, das war ja gar nicht zu glauben. Aber doch, die große Teile war doch stolz darauf, wie man die Geschäftswelt und alles denke. Da war ich stolz drauf. Und wenn sie nicht stolz waren, dann haben sie sich was versprochen, dass sie dann gemacht gekommen ist. Juli, Juli, anda a lavar los nenes. ¿Dónde vos? Te toca a vos, nena. ¿Alguien quiere más? ¿Quiere más? ¿Se corta un pedacito más? ¿Tú quieres ensalada? ¿Quieres comer más? No me gusta. Si te gusta, jala ahí. Jala acá. Ahí. Mamá dice que hay que dormir la siesta. No se vaya el estúpido. No se va a ir. Bueno, tampoco es tan malo. Cuídalo vos, Octavio. Vas a volver, ¿no? Thank you.
Atiendo. ¿Sí? ¿Hanna? ¿Hanna? ¿Está? Hanna se está bañando. Ah, ¿cómo se llama Hanna? No entiendo. Ah, perdón, perdón. Yo soy periodista. Bueno. Wie alt war Hanna Reitsch auf diesem Foto? So 25. Hat Ihr Vater die Mission geleitet? Ja. Können Sie mir noch mal die Namen der Mitglieder der Mission nennen? Das ist Wolf Hirt, Peter Riedl, der Heini Dietmar und mein Vater. Welches war denn die Aufgabe Ihres Vaters hier? Rein sportlich. Wissen Sie etwas über ein Treffen auf einer Farm auf den argentinischen Pampas in Canuelas? Ich weiß nichts. Was wissen Sie denn noch aus dieser Zeit? Rein gar nichts. Ich war ein kleines Mädchen. Mein Vater hat uns viel später in dieses Land gebracht. Aha. Es wird gesagt, dass es hunderte von Mikrofilms gibt, die noch erhalten sind, die Informationen über Flugspionage enthalten. Haben Sie davon schon mal reden hören? Selbstverständlich nicht. Ja, haben Sie schon mal in Deutschland? Ja, ich kann gerne noch einen Tag länger bleiben. Und vor allen Dingen, wenn Sie mir ein Interview geben und ich das drehen darf. Haben Sie Kontakt zu der deutschen Gemeinde? Nein. Haben Sie auch noch irgendwie Fotos oder Unterlagen, die von dieser Zeit sprechen? Nein. Und welche Beziehung? ¿Sos nieto de Hanna? Nein. ¿Hablas alemán? No. Hanna, ich muss ein paar Fragen aufnehmen. Mein Kameramann wartet draußen. Kommt gar nicht in Frage. Es ist wirklich für mich einfacher gewesen, dem Mirko ein paar Fragen zu stellen. Wer ist Mirko? Sie kennen ihn nicht? Nein. Ja, aber kennt Sie. Er war bei der Hitlerjugend und lebt in dem Dorf. Es ist schon spät. Ja, ich kann gerne noch einen Tag länger bleiben. Vor allen Dingen, wenn Sie mir ein Interview geben und ich das drehen darf. Fahren Sie nach Buenos Aires. Apropos Buenos Aires. Ihre Neffen haben mir erzählt, dass Sie nach Buenos Aires ziehen möchten. Das ist, was die wollen. Ich aber nicht. Sie glauben, dass Sie mit mir machen können, was Sie wollen. Sie wollen, dass ich das Haus verkaufe und das Camp, dass ich nach Buenos Aires ziehe. Ich denke nicht dran, ich will hier bleiben. Ich gehöre nicht nach Buenos Aires. Sie sind unerhört, wie Sie sich in mein Leben mischen. Das ist ganz unangenehm, diese Sache. Ich will nicht nach Buenos Aires. Ich bleibe hier. Sag mal, 5, 6, 7 Jahre lang gefordert haben,
Ahí, estoy yo. Con el Führer. Qué sorpresa, ¿no? ¿Qué haces acá? Buen día. ¿Qué haces, nene, acá? Ana, te digo que me quede. Bueno, ¿no vas al colegio vos? Anda a lavarte. Lucas, dame. Hola. Hola. ¿Estás perdido? ¿Qué pasa? ¿Estás enojado? No. ¿No? Bueno. Hoy espérame porque fui al supermercado. Bueno. Listo. ¿Y la mochila? Me la olvidé. Ah. Llenó la cabeza vos. ¿Tenés idea de lo que son los crímenes de lesa humanidad? Esto es apología del crimen. Tenés un uno y lo haces de nuevo. Hola, ¿qué pasa? Está todo mal esto. ¿Qué? La profesora dice que es apología. ¿Apología? ¿De qué? Bueno, eso. Apología del crimen. Por favor. Thank you.
Te lo manda Hanna. Bueno, gracias. Dame un beso. Por último ganaron ellos. Esos sobrinos. Despedirse no es bueno. Es como irse a no estar más. A tu modo, te pido el último mandado. De mi árbol a tu árbol. Vos ya sabes. Thank you.